El día de hoy estamos realizando la entrega oficial de lo que es el equipamiento para redes de primer nivel y hospitales también de segundo nivel. Esta semana tenemos diferentes tipos de entregas. El alcalde nos ha dado esta instructiva y venimos aquí en su representación. Se ha hecho la adquisición completa de lo que es el mobiliario y el equipamiento de lo que son mesas de examen, camillas de examen. Son en total 164 camillas de examen para los centros de primer nivel. Son camillas para darle confort al paciente y también la seguridad que necesitan los médicos y las enfermeras para realizar lo que es el examen médico al paciente. También estamos realizando la entrega de 53 mesas de parto. Era una gran necesidad que teníamos, hace más de 10 años que no se cambiaban las mesas de parto, y con esta entrega oficial para primer y segundo nivel estamos fortaleciendo los servicios también de ginecobstetricia, dando también la priorización a todas nuestras pacientes femeninas que acuden a estos centros para tener la calidad de atención que se merecen. También estamos realizando la entrega oficial de los 14 contadores hematológicos para los servicios de laboratorio. Esta entrega va a permitir digitalizar y acelerar también los procesos que hay en la elaboración de muestras médicas en los laboratorios de primer y segundo nivel, y también fortalecer el servicio aumentando la cantidad de pruebas a ser procesadas por día. Entonces, esta entrega oficial suma más de 6 millones de bolivianos, casi llegamos a los 7 millones, y permite fortalecer todos nuestros centros, sobre todo centros de 24 horas que reciben mucha cantidad de pacientes, y también nuestros hospitales de segundo nivel. Esta entrega es una de muchas que vamos a realizar durante este mes. También recordarles que el día de mañana también tenemos la entrega de todo lo que es el fortalecimiento del servicio de quirófano de segundo nivel, y vamos a seguir realizando diferentes entregas fortaleciendo nuestro sistema de salud como se merecen nuestros médicos, nuestras enfermeras, todo el sector salud y sobre todo también nuestros vecinos, que son ellos, nuestros pacientes que acuden a nuestro centro.